Hola, soy Cristian Pinzón, realizador de cine y televisión, docente y guionista con más de 15 años de experiencia, ganador de dos convocatorias del FDC en desarrollo de guión para largometraje y unas cuantas convocatorias a nivel latinoamericano. Escritor de guiones para series de televisión y un par de cortometrajes también por allí. Bueno, como docente de guión he podido identificar algunas falencias en general en los estudiantes de cine y televisión cuando afrontan la tarea de escribir por primera vez un guión. He notado que el problema no son las ideas, existen buenas ideas, hay materia prima, pero hay un serio problema en el momento de llevarlas al papel, en el momento de convertirlas en palabra. Tal vez se pueden detectar problemas en cuestiones básicas como la redacción y el uso de la gramática, que son claves pues para poderse expresar de forma escrita. Y aparte de eso, a pesar de llevar varios semestres estudiando cine y televisión, muchos estudiantes aún les cuesta pensar en términos de acciones audiovisuales. Es decir, tratan de expresar el mundo interno de los personajes, sus sentimientos y demás, a través de un lenguaje absolutamente literario. Y pues en un guión, lo importante justamente es tratar de volcar el mundo interno de un personaje a través de la acción en imagen y en sonido. Y apegarse un poco a esa fórmula es tal vez de las falencias y los problemas más grandes que he podido notar en los estudiantes. A modo de recomendación, sería interesante y muy útil para los estudiantes, primero, leer mucho más, ampliar, digamos, que su léxico y su cultura en términos generales para que les permita entender un poco más cómo expresarse en términos escritos. Y segundo, pues nada, escribir hasta lograr encontrar el punto adecuado en el que sus buenas ideas se entiendan en un papel, que cualquiera que las lea las pueda captar.